Papá, ¿qué trama Mirra? En tu mensaje decías que no sabe que tú no puedes salvar a los Locust. La situación también es desesperada para los Locust. Mi invento matará la emulsión, pero también dañará a los Locust. Yo no veo ningún inconveniente. Ah, necesitaba más tiempo. Como en el día, ¿eh? Sí, ya hablaremos. Un momento. ¿Día, eh? ¿De qué demonios habla? No sé si queremos saberlo. Callaos, hay larvas ahí delante. Magnus, no vamos a escapar. Hay que apuntar cuentas. Desde luego, matadnos. ¡Sorpresa, perra! Cargas. Deben de estar arriba. ¿Para qué construyeron esto? Es un palacio. Gracias, Prescott, que bien empleaste mis impuestos.
La tengo. Esto. Marcus, soy responsable de muchas muertes. Aquí es donde puedo enmendarme. Tú no empezaste la guerra, vas a acabarla. Durante un tiempo pensé que podría librarnos de esto. ¿Qué pasará cuando actives el Mataluminosos, profesor? ¿Vamos a sentir algo? Depende de hasta qué punto haya colonizado la emulsión tus células, Damon. ¿Tienes fiebre? ¿Dolores musculares? No. Pues no te pasará nada. Bueno, igual sí te pasa. ¡Mierda, Jack! ¿Dónde están los ascensores? Se están tomando el tiempo. Por cierto, también tardarán en subir. ¡Dirección! Thank you.
fijado de dónde ha salido toda esa mierda artística? Vas a decírmelo. El Museo Nacional de Fira. Prescott se ha puesto a pues, en lugar de protegernos a nosotros. Me siento muy mal. ¡Venga, que no se acerquen a los ascensores! ¿Estás bien? Estoy bien, tranquilo. ¡Paul! ¡Estamos en la planta de arriba! ¡Ya subimos, Marcus! ¡Por las escaleras, allí! Necesito munición. Estamos un par de plantas debajo de ti. Oigo a los locos al otro lado de la puerta. Me están esperando. Entonces no los decepcionaré. Marcus, ¿qué es ese ruido? Marcus Fenix, eres un buen hijo. Pero no permitiré que liberes a tu padre. ¡Venga, sigamos subiendo! ¡Gracias, Borra! ¿Sol, sabes desde que los enemigos de mis enemigos son mis amigos? ¡Vuelve con ellos! ¡Joder! ¡Me ha chapucado el trasero! ¡Joder! ¡Sigue hacia la escalera!
que muera mi pueblo. Tenemos derecho a vivir y a ocupar este mundo. Tu padre debe cumplir su misión. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Mirad arriba. ¿Quieres derribar el techo? No, solo el contrapeso. ¿Veis los cables? Buena idea. Venga, tiene que estar anclado cerca. Desestabilizará el edificio. Preferible a que nos asen. ¿Siguen las larvas fuera de tu laboratorio? Sí, estarán cubriendo los ascensores. Buscad otra ruta. Hay una trampilla de servicio en el hueco. Muy bien. Jack, frena el ascensor. Bien, Jack, para el ascensor. Oye, tengo que saber de qué hablaba Mirra. Ya conocía a tu padre antes del día, ¿eh? ¿Cómo? Desde luego parece humana. ¿Se unió al club de campo de los Locust para echarse unas risas? Esa zorra le estaba tomando el pelo, Bill. Quizá no. Las larvas esperan el ascensor A. Así que... ¡Ya! ¡Represa, cabronazo! ¡Tripulad! ¡Papá! ¡Ya estamos en tu planta! ¡Buscad la puerta que tiene generador externo! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Papá! ¡Hay una torreta en la puerta!
Esto me... Estamos junto a tu laboratorio, papá. Vale, sigamos el cableado del suelo. Habrá más larvas esperando al otro extremo. ¡Muere, bípedo! ¡Tritura! ¡Tritura! ¡Cierre menos, papá! ¡Queda uno! Esto me servirá. Marcus, Anya, me alegro de volver a verte. Pensé que no ocurriría. Siento mucho lo de Dom. No sé por dónde empezar, papá. Sí, siempre pensé qué te diría si volvía a verte, pero siempre se nos acaba el tiempo. Es mi seguro de vida. No funcionará sin claves de control. El mismo sistema que instalé en el martillo del Alba. Soy un veterano de la destrucción masiva. He tenido años para pensarlo, Marcus. Anya y tú, todos vosotros, debéis vivir vuestras vidas plenamente cuando esto acabe. Prometedme que lo haréis. Sin resentimientos, sin mirar atrás. Sí, desde luego, papá. Vámonos, anda. Si la emulsión no hubiera entrado en una fase crítica, podría haber encontrado una forma de salvar también a los Locust y habrían regresado al subsuelo. Dime que no te dan lástima. Responsable, pero no lo siento. Es culpa mía que estén aquí, Marcus. No pude impedir que la emulsión se extendiera todos esos años. Sacó a los Locust de sus madrigueras. Intenté convencer a Myrra para que mantuviera a los suyos bajo tierra. Pero no podía, así que... Espera, espera, ¿lo he entendido bien? El gobierno sabía que llegaría el día, ¿eh? ¿Y nadie se molestó en avisarnos? No, solo yo. Prescott se enteró mucho más tarde. Yo tenía tantas ideas, pero tan poco tiempo. Papá, basta. Vamos. Vaya, ¿y qué más no sabemos? Eres científico. Analízalo después e intenta entender qué quería hacer y qué tuve que hacer. Menos hablar y más andar. What the fuck?
pasado desde la última vez que nos vimos. ¡Echa la cabeza, anda! Se ha sobrecalentado. El aparato tardará un rato en activarse. Tranquilo, los contendremos. El aparato. Tardará un rato.
Phoenix está activando. Coge el martillo del alba mientras puedas. Solo así podrás eliminarla. ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Que tu especie debe morir!
¡Machácalas con las manos! Nos dijo que lo puso a prueba. ¿Cómo? Conmigo, Damon. Tenía que ver cómo se desarrollaba la emulsión en su ciclo vital. Así que me la inyecté para acelerarlo todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ajá! Vimos que le hizo a los humanos en Mercy. Comenzado. ¡Vamos, papá! ¡La torre es demasiado inestable! Lo siento, Marcus. No voy a salir de esta. ¡Tranquilo! ¡Yo te llevo! Marcus, la emulsión se desarrolló más deprisa en mí porque la aceleré. Tenía que averiguar cómo se reproducía. ¿A qué te refieres? ¡Mierda! ¡No! ¡No vas a morir! Ya es tarde, Marcus. Las células de mi cuerpo se desmoronan. Y va a pasar lo mismo con todas las células contaminadas de Sera. Tiene que ser así. ¡Maldita sea! ¡No puedo volver a perderte! Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus. Ahora vete. Y vive. Por mí. Dios, no. Papá. Papá, no. Ha muerto. ¡Ha muerto! Ha muerto. No disparéis. Ah, pero qué santurrón. Incluso ahora. ¿Eso es lo que crees? Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas. Pero solo sabía inventar maneras de matar imaginativas. El martillo del alba. Jacinto. Y ahora, esto. Su arrogancia ha acabado con él. ¿Lo notas? Eso es por Dom. Y por todos los que has matado, zorra. Thank you.
Marcus, cuando estés listo, aquí estoy. ¿Ahora qué, Anya? ¿Qué nos queda ahora? El mañana, Marcus. Por fin tenemos un mañana.